Saludos a todos y bienvenidos una vez más a estas maravillosas transmisiones de días jueves. Hoy estamos en el episodio 33 de Entendiendo el Corán y en la segunda versión pregrabada que tenemos de este para poder disfrutar de lo que es Navidad. Y hoy tengo un invitado muy especial que por lo que veo me está tratando de quitar el estilo, el señor único e increíble Kedamono. ¿Cómo estás, estimado Kedamono? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Estrenando mi modelo en 3D. Muchas gracias a ti por haber aceptado venir. Y obviamente, para poder entender la portada que tenemos hoy, tengo que subir a nosotros al señor Antón Gómez. ¿Cómo estás, estimado Antón? Qué gusto verte. Hola, Teo, ¿qué tal? Aquí una vez más, leyéndonos este libro lleno de historias totalmente verídicas y verificables y llenas de moralidad y cosas totalmente reales. Totalmente. Estoy siendo sarcástico. Totalmente histórico. Sí, necesitamos la aclaración. Aclaración. Y bueno, la portada de hoy, vemos unas ruinas aquí y por eso tenemos justamente a Kedamono, que para los que no sepan, él es un historiador creyente que siempre está con nosotros y a veces nos ha dado muchos interesantes. Y bueno, por esto quería saber, estimado Antón, ¿por qué tenemos esta portada aquí? Mira, esta portada la tenemos para este capítulo de esta manera, que estamos leyendo el sura número 15, porque obviamente a pesar de ser el episodio 33, nosotros estamos siguiendo el orden de revelación de los suras, que es diferente al orden impreso. Entonces, bueno, para cualquier persona que nos quiera seguir en sus casas leyendo el Corán, recuerden el sura 15. Y este sura menciona, la palabra se traduciría a ciudad de piedra, más o menos. Hace muchas referencias a dos, me parece que dos, quizás más, de estos pueblos supuestamente destruidos por Alá, uno de ellos el de Sodoma y Gomorra, que supuestamente dice a las personas que vivían ahí en ese entonces, lo cual dudo bastante, y Kedamono nos ayudará en esto cuando lleguemos a esos versículos. Dudo que hubieran sido visibles para las personas o que los hubieran encontrado. Ya llegaremos a eso más adelante. Muy bien, perfecto. Y bueno, para que las personas puedan revisar en su propio Corán, siempre le recomendamos la página Quran.com en caso de que no la tengan. Perdón, en caso de que no tengan su propia versión, pero si ustedes tienen su propia versión del Corán, pueden también utilizarla. Nosotros vamos a estar viendo cuatro versiones distintas. ¿Y cómo se pronuncia el nombre de este Al-Hir? Hijr. Hijr. Muy parecido, muy parecido a cierto personaje de moralidad muy dudosa, Hijr, que yo lo confundí cuando leí por primera vez el título de este sura, pero no, esto habla de estas ciudades. Vamos a encontrar mucha repetición aquí, Teo, ya lo notarás mientras leemos esto. Lo cual se me hace muy interesante, dado que el Corán de por sí ya es un libro muy corto y Mahoma no aprovecha eso y simplemente se dedica a repetir cosas. Cierto, muy cierto. Entonces, ya saben, personas, ahí lo que dice es Hijr, difícil de pronunciar. Y bueno, supongo que vamos a empezar a leer esta interesante sura que tenemos acá. Y les recordamos que estamos leyendo de cuatro traducciones distintas. Una es Moctasar, otra es Fundación Montada,
También leemos de Isa García y la traducción al español de Cortés, en caso de que ustedes estén interesados, si es que tienen alguna de estas, y si obviamente tienen otros Corán que quieran comparar, pueden hacerlo. Si no, pueden ir directo a Quran.com. Y hoy vamos a ir con el Sura 15. Entonces, estimado Quedamono, ¿listo para leer? Estoy listo. ¿Me escuchan? Sí. A la perfección, estimado. Muy bien. Entonces, adelante, por favor. Ok. Vamos a empezar a leer. Te voy a pedir, Quedamono, por favor, si puedes leer los primeros dos versículos de la versión Isa García, por favor. Isa García. Uh-huh. Ok, a ver. Dice, Alif, Lama, Ra. Esos son los versículos del libro. Una recitación clara. Llegará el momento en que quienes se negaron a creer desearían haber sido musulmanes, entregados a la voluntad de Dios. O sea, obviamente íbamos a estar. Ya empezamos con un par de pendejadas. Un par de amenazas. Dice aquí en el primer versículo una recitación clara, en el mismo verso en donde están estas letras que nadie sabe lo que significan. No sé si ya había yo especificado eso contigo, Quedamono. Esto de Alif Lam Ra, son tres letras en árabe, A, L, R, nadie sabe por qué están ahí o qué significan. Y ya sabes, cualquier cosa que quieras decir o comentar al respecto, tú interrúmpenos. Quedamos. Se ven más bonitas, por eso están ahí, obviamente, Antón. ¿Cómo no sabes algo tan básico? Seguramente Mohamed se despertó y cuando se despertaba estaba diciendo, ah, L, R, y los escribas se ponían a escribir. ¿Y no hay algún idioma, digamos, del lugar en que esas letras tengan alguna similitud o algo parecido? ¿Algún? Nope. ¿No? Absolutamente nadie sabe qué significan. Si alguien dice que sabe, se lo está sacando del trasero. No, es un mentiroso. Ajá. No, nadie sabe por qué están. Una posibilidad de qué significan esas letras es que quien estaba compilando el Corán puso esas letras como anotaciones para sí mismo, para checar, no sé, el orden o la cantidad de suras o algo que era para la persona, no para estar escrito ahí. Es una posibilidad. La verdad nadie sabe. En fin, puedes ahora leer del 3 al 5 de Cortés, por favor. Del 3 al 5, Cortés. Dejadles que coman y gocen por breve tiempo, que se distraigan con esperanza, van a ver. Nunca destruimos ciudad cuya suerte no estuviera decidida. Ninguna comunidad puede adelantar ni retrasar su plazo. No. Y ahora del 6 al 8 de Isa García, otra vez, por favor. Y dicen, tú, Mohammed, a quien se le ha descendido la revelación, eres un demente. ¿Por qué no te presentas acompañado por los ángeles, si es verdad lo que dices? Pero cuando envío a los ángeles, es con el castigo, y si los hubiera enviado en respuesta a sus desafíos, ya no les quedaría tiempo. Ajá. Cosa que, por cierto, ya leímos, lo está aquí repitiendo. Puedes ahora leer el 9 de Moctázar, por favor. Solo yo he revelado este Corán al corazón de Mohammed, Ere, como un recordatorio para la gente. Protegeré el Corán para que nada ni nadie pueda alterarlo. Aquí esto de lo voy a proteger para que nada ni nadie pueda alterarlo. Yo no creo que, por ejemplo, Teo esté muy de acuerdo con esa aseveración. Pero como tenemos cuatro versiones enfrente, no, estoy muy en desacuerdo, te diré. Pero esa protección. Perdón, Quedamono, ¿querías decir algo? Ah, pero una pequeña pregunta. ¿El Mohammed Ere? ¿El Ere es de la paz sea con él o Ere de que hay un aire? No, la R es abreviación de que la paz de Alá esté con él. ¿Cómo era la frase completa? Que Dios lo bendiga y le dé paz. Hay variaciones.
Entonces, bueno, yo simplemente quería hacer un comentario burlón, que aquí le hace falta una abrogación, que, es decir, la excepción de esta protección divina para la cabra de Aisha. Cierto. ¿No? Esa cabra era más poderosa que Alá. ¿Tú sabías de eso, Kedamo, no? Había escuchado lo de una cabra, pero no muy en detalle. Teo, ¿por qué no le explicas a qué cabra me estoy refiriendo? La cabra de Aisha que se comió parte del Santo Corán. Por lo tanto, lo que Aisha haya escrito no se sabe qué es porque su cabra se la comió. Así que las cabras son más poderosas que Alá, al parecer. ¿Y qué dicen los apologistas musulmanes de la cabra? Algunos me dicen que convenientemente se les olvida. creo que hay una apología, es que lo que estaba ahí no era muy importante. Otros dicen, simplemente rechazan esos hadiths y dicen que es fabricado y que eso nunca ocurrió, a pesar de estar registrado en hadiths autenticados por las personas más cercanas a Mohammed. Pero bueno, ellos dicen que no es cierto. No, ya obviamente sabes. Ellos van a saber más que la gente que estuvo ahí, por algo son expertos en mentir, ¿no? Ay, ay, ay. Y bueno, sí, Teo, espero que estés listo para un mega disparo en el pie del Corán. Puedes leer la nota de montada, por favor. Okay. El Corán es la única revelación de Alá que no ha sido modificada por el hombre y que conserva tal y como fue revelada al profeta Muhammad, que Alá lo bendiga y le dé paz. En esta ley, Alá asegura que él la preservará y así ha sucedido, pues el hecho de que el Corán haya sido memorizado desde su inicio por numerosos compañeros del profeta, que Alá lo bendiga y le dé paz, que lo recogieron por escrito y lo iban transmitiendo oralmente a su vez a otros creyentes, ha sido clave para su preservación sin tergiversaciones. Hoy en día el Corán es memorizado por musulmanes de todas partes del mundo a través de instructores que han sido certificados por otros anteriores, hasta completar una cadena sucesiva de memorizaciones que se remontan al mensajero de Alá, que Alá lo bendiga a los demás. Además, en el Salat se recita parte del Corán y es tradición completar todo el Corán durante los rezos del mes del Ramadán, lo que ayuda a preservar la memorización del texto. Entonces, déjame subrayarlo una vez más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Oralmente. Ajá. Oralmente, en primer lugar, ajá. Sí. No sé si habrás, tú, Kedamono o Teo, escuchado de un jueguito que se llama Teléfono Descompuesto. Sí. Lo conozco, es un ejemplo maravilloso de por qué la Biblia nos sirve como documento histórico fiel. Uh-huh. Así como la Biblia, el Corán también, no sé a qué grado, quizás no todo en su totalidad, pero muchas aleyas, muchas suras del Corán, no fueron escritas inmediatamente cuando las decía Mohammed. La gente las recordaba y las transmitía. ¿Puedo dar un comentario de la presente tradición oral? ¿Mandé? Un pequeño comentario con la tradición oral. Ajá. Que en historiografía, digamos, la tradición oral es importante, no porque las cosas se preserven perfectamente, pero sino porque tiene un valor cultural grande. Uh-huh. Que es lo que, bueno, en el caso de la religión no es como lo que se buscaría, ya que se busca que sea todo exacto, pero digamos, como que sí se trabaja con ciertas contradicciones, pero como que esos cambios son parte de una tradición cultural. Ajá, y yo no diría que solamente son parte, sino que son inevitables. Es inevitable que existan problemas al transmitirlo todo de forma oral. Va a haber alguien que sin querer, sin tener malas intenciones, no lo transmita de la forma idéntica. Y esto pasó con el Corán. Al principio, mucha gente que lo escribía lo memorizaba. Y ya después, mucho después, entonces ahora sí lo escribía. Es algo que ya comenté, pero aquí hoy llegando a este sura, una vez más nos llegamos a esto de la transmisión oral. ¿No? O sea, yo solamente quiero decir que la transmisión oral, como dice Kedamono, va a tener este problema. Y si bien sí es muy valioso, está lamentablemente contradiciendo lo que dice aquí, que el Corán no va a ser cambiado. Ya que de por sí sabemos que la tradición oral sí va a cambiar las cosas, aunque no sea a propósito y por mucho que se intente mantener todo tal cual. Más que nada es una evidencia contra lo que dice el Corán. Ya que el Corán insiste en que supuestamente no se contradice y toda la evidencia empírica demuestra lo contrario.
Por eso yo lo llamo un gran disparo en el pie. En fin, puedes ahora leer, queda mono, el 10 y el 11 de montada, versión montada, por favor. Ok, 10 y 11. Y ciertamente enviamos otros mensajeros antes de ti, oh Mohammed, a antiguas comunidades. Y cada vez que se presentaba ante ellos un mensajero nuestro, se burlaban de él, como se burlan también de ti. Y ahora del 12 al 15 de Moctázar, por favor. Así como permití que el rechazo ingresara en los corazones de esos pueblos, dejaré también que se adueñe de los corazones de los idólatras de la Meca, debido a su terquedad. No creerán en este Corán que le fue revelado a Mohammed, Eri. La traición de Alá de destruir a los que rechazan sus mensajeros ya ha acontecido antes, por lo que los incrédulos deberían tomar eso en consideración. Interesante esta tradición. Y qué raro que no haya destruido toda América, todas las Américas donde a Alá se le rechaza o simplemente se le ignora. Toda Europa, que es en su mayoría cristiana. También, muy extraño, ¿la? ¿Qué está pasando? Bueno, una vez escuché a un musulmán decir que una de las cuestiones de por qué hay huracanes en afecta tanto a Latinoamérica es justamente por nuestro rechazo al Islam. Mira tú, nuestro rechazo al Islam crea las condiciones climáticas que tenemos acá. Qué interesante. Claro. Y todos sabemos que en América y en los países no musulmanes son los únicos que tienen desastres naturales. Además, qué patético que el poder de Alá primero es capaz de dar vuelta a ciudades enteras y ahora solamente puede mandar un poquitito de viento y sería. Algo oye, que sí, el clima se encarga por sí solo de hacer siempre, pero no, Alá nos está castigando y no es capaz de destruir nuestras ciudades. Ya llegaremos a lo de las ciudades volteadas. Ok, de nuevo. Sí, continúa, por favor, quedemos. El Moctázar. Moctázar, sí. Esos desmentidores seguirán siendo tercos, incluso si la verdad se les manifiesta a través de pruebas claras, e incluso si les abriera una puerta desde los cielos por la que pudieran ascender. Y uno más. Ellos no quisieron creer y dijeron, nuestros ojos no pueden ver, y lo que vemos son efectos de la magia. Estamos hechizados. Qué deshonesto este Alá de decir, ay, yo podría abrirle las puertas del cielo y no creerían. Mentira, si pudieses abrir las puertas del cielo, dudo que alguien dijera, ay, no, eso es un hechizo, eso es magia, nos engañaron. Obviamente todos vamos a decir, eso es un truco barato, si ese es un truco barato de magia. Pero de ahí a decir, ay, es que pudieron ver el cielo en persona y lo rechazaron, eso es una excusa barata. Quizás la gente más escéptica podría todavía no creérsela, pero habría una inmensa cantidad de gente no creyente que creería si eso pasara. Y esa sería gente negacionista, pero aún así, imagínate o date cuenta de lo deshonesto que es esto de Alá. Es, no voy a mostrar ninguna evidencia a la gente, porque aunque yo la mostrase, no creerían. Sí, claro. ¿Qué mala excusa? Perdón, ¿qué decías, Kedemon? No, que en la Biblia hay algo más o menos parecido. ¿Dónde? Ya no recuerdo. Bueno, no sé si es en la Biblia o es algo que los apologetas dicen, que una de las razones de por qué Dios no es más claro es porque mucha gente lo rechazaría. O sea, Dios sí tiene miedo al rechazo. Sé que lo dice la Biblia, solo que no recuerdo exactamente dónde menciona eso, pero sí. También yo lo que sí recuerdo es que Jesús hablaba en parábolas para confundir a la gente y que no todos se pudieran salvar, porque Jesús era bastante xenófobo, al parecer. Al parecer. ¿Cuál fue este? El 15. Puedes leer ahora el 16 de montada, por favor. Ok. Y ciertamente hemos dispuesto en el cielo constelaciones y lo hemos embellecido para quienes lo contemplan. Teo, ¿puedes leer? No me digas que esta pendejada es supuestamente un milagro científico. No, creo que no, pero mira lo que dice la nota, por favor. La función de las estrellas y constelaciones no es simplemente la de embellecer el cielo, sino que también sirven al hombre para guiarse por la noche, como afirma la ley 1616 de la Sura 16, entre otras funciones.
Que esto no creo, bueno, por lo menos no dice que sea un milagro científico, pero quiero que noten esta forma de pensar tan, tan sumamente arrogante de que la naturaleza es para nosotros y nosotros somos los especiales. En este caso. No, y además. Ajá, ¿además qué? No, además esto es simplemente tomar una función que las personas le han dado y llegar y atribuirle que, ah, no, esa es la función que tienen las cosas. Esto sería como decir, el agua no solamente sirve para que no nos deshidratemos, también sirve para colocarla en un sistema de enfriamiento en el computador y tener computadores más frescos y rápidos en verano. O sea, sí. Puede servir, pero eso es una función extra que le estamos dando nosotros. No es que el agua fue diseñada por un creador para hacer eso. ¿Qué es lo que intenta decir esta vez en esta nota que tenemos acá? Además, las constelaciones son pura pareidolia, pura creación nuestra, no son para nosotros. Si tan solo Alá supiera de lo vastas y distantes que son las estrellas, claro. Las pero, cuales sí. Además han ido cambiando, vamos a hablar con él en el especial navideño con Mark. Y van a seguir cambiando. Uh-huh. Y el... claro, pero para Alá, no, las estrellas no son más que puntitos que están en el cielo, que están para adornar. Son una decoración para nosotros, mira tú. Como aquí dice, embellecer el cielo, nada más. Uh-huh. Y claro, y dice, esa no es la única función, sino que también sirven al hombre para guiarse. ¿Qué? Es como si su función principal fuese embellecer el cielo, pero además te puedes guiar por ellas. Y no porque las personas se hayan fijado que hay ciertas estrellas que están siempre en la misma posición y por lo tanto pueden servir de guía. No, no, no. Es que Alá las diseñó así para que el hombre se guíe. Ay, qué falla del gran don creador del universo. Esta forma tan egocéntrica de ver a la naturaleza es no está muy bien, que digamos. Muy absurdo. En fin, puedes leer ahora el 17 y 18 de Montada, Kedemono, por favor. Ok. Y hemos protegido de todo demonio que ha sido expulsado de la misericordia de Alá, para que no pueda escuchar las órdenes que él se dan a los ángeles, o lo que en él se decreta. Y si alguno llega a escuchar algo, es perseguido por una estrella fugaz que lo destruye. Ajá. Teo, ¿le podrías explicar a nuestro invitado qué significa esto? No sé si viste que da mono, pero nosotros ya explicamos de que en el cielo de Alá hay una especie de sistema de misiles anti-jeans, porque los jeans eran estos genios malvados que iban y se iban al cielo a escuchar los secretos de Alá y se los entregaban a los que hacían predicciones. Entonces puso este sistema de misiles para que si un jean se acerca al cielo sea destruido y por eso ves estrellas fugaces. Deja de reírte, esto es serio que da mono. Es muy serio. Cada estrella fugaz que ves es un jean que ha sido golpeado por un misil anti-jeans de Alacito. En efecto. Son, cuando hay una estrella fugaz es por eso. Un jean está siendo expulsado de que entre al paraíso. Y la razón es porque había muchos clarividentes que hablaban con los genios, los genies, y predecían el futuro o leían los huesos de pollo o las hojas de té, ya sabes, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Mohammed está tratando de monopolizar a los jinns y decir, no, 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 Alá me acaba de revelar que ellos ya están vetados del cielo. Entonces, no le escuchen a los clarividentes, ellos están mal, escúchenme a mí. Obviamente, porque Mohammed es el único que tiene toda la verdad. Sí. Uh-huh. Con los jeans habían buenos y malos, ¿verdad? Creo que también había neutrales. Sí. Hay unos que son seguidores, por ejemplo, que ayudaban al rey Salomón a construir cosas. Muchas de las edificaciones del templo de Salomón las hicieron jeans. Y también iban al fondo del mar por conchas y perlas. Y... ¿Recuerdas eso, Teo? Creo que eran los jeans los que se raptaron a esta reina y se la llevaron. No, le raptaron ni siquiera a la reina. Lo que se robaron fue el trono de la reina. También, también. Y se lo llevaron a Salomón. Uh-huh. Como puedes ver, que la mono son seres altamente reales. Si no, el Corán no los describiría haciendo todas estas cosas en el mundo real. Y bueno, quiero que Teo notes lo que dice la nota de Isa García aquí.
que pretende escuchar las órdenes de Dios a los ángeles para luego transmitírselas a sus aliados, los hechiceros, los adivinos y los pseudo lectores de la suerte. Lo que acabamos de explicar. Lo pongo en pantalla para que vean que yo no estoy sacándomelo de la manga, solamente para que se vea. Hay otras notas muy, muy buenas aquí. ¿Dónde está? Literalmente de la palabra de Alá. Escúchenos, Alá, te rogamos. ¿Puedes traducir, por favor, esta nota de Dr. Mustafa? Claro. Entonces, algunos jinn solían escuchar a los ángeles en el cielo, así que podían llevar esta información a sus asociados humanos. Pero esta práctica se terminó cuando al profeta se le envió un mensaje del Islam. Ver en 72, 8 al 10. Ah, y eso es lo que ya leí. 72. Ah, sí, Sura 72 es el que ya vimos de los... De los jinn. Exacto. El que mostré recién, por si alguien quiere verlo, véanse Entendiendo el Corán 17, ahí leemos directamente esos ataques contra los pobres jinn que tanto quieren llevar información a los humanos. Exacto. Y por eso los pongo en pantalla, para que no sea solamente de mi boca, y que vean que realmente viene de la palabra de los musulmanes. Aquí el buen confiable Mao hace lo mismo, explica esto mismo que ya hemos estado discutiendo. Puedes leer ahora, ¿sabes qué? Déjame quito las versiones en inglés. Solo quería mostrar esas dos notas. ¿Dónde está Dr. Mustafa? Y Mau. Puedes leer del 19 al 21 de versión Moctasar, por favor. Ok, 19 a 21. He extendido la tierra para que la gente habite en ella. Y he dispuesto fuertes montañas sobre ella para que no sacuda a la gente. Y he hecho crecer en ella toda variedad de cultivos. Gente. Recordemos que aquí se está hablando de una tierra plana. Uh-huh. Hablamos de ella en Entender el Corán número 15. Y además, antes de que continúes, queda mano, porque justo iba a volver a este verso, el verso 19, que es muy importante. Aquí está diciendo que la función de las montañas es como pisapapeles. Ajá. Exacto. Para que no sacuda a la gente, la tierra. Las montañas son estabilizadores de la tierra. Cosa que la geología moderna, pues, nos dice que esto es obviamente, no es el caso. Incorrecto. Incorrecto es la palabra. Perdón, pues, continúa, por favor. Ok. Gente, les he provisto en la tierra alimentos y bebidas para que puedan vivir en este mundo. Soy quien proveo cuanto beneficia a las personas y a los animales. Proporciono tales cosas en una cantidad específica que está determinada por mi sabiduría y voluntad. ¡Ey! Eso quiere decir que todas las personas que mueren de hambre son culpa de Alá, porque Él decide cuánto es la cantidad justa. Así que cuando no hay abundancia es porque Alá sí lo quiso. ¡Qué asco! Pues esa es la cantidad justa. Que mueran estas personas de hambre. Muertos los niños etíopes. Lo justo de Alá es que solamente hay comida en ciertos lugares. Ajá, la cantidad justa es que se mueran de hambre, como lo está diciendo este verso aquí. Puedes ahora leer el 22 y espero que tengas preparado el sonido de milagro científico, Teo. Okay. Ahora sí, un milagro. De versión Isa García, por favor. Okay. He enviado los vientos fecundadores y hago descender del cielo agua con la que os doy de beber. Y no sois vosotros los dueños de sus reservas. Ajá. ¿Cuál crees que sea el milagro aquí, Teo? No me digas que en esta pendejada está el milagro. Sigo esperando el estúpido milagro. He enviado los cielos fecundadores. Ok, déjame adivinar. Estas personas creen que el que Alá, bueno, Mohammed, el que Mohammed supiera de que ciertas semillas pueden ser acarreadas por el viento es un supuesto milagro. ¿Es eso? ¿Es esa la estupidez? No, es un pretzel más torcido. No me digas que es porque el agua cae del cielo. No me digas que es eso. Es porque el agua cae del cielo, pero de una forma específica. De una forma específica. Esto de vientos fecundadores. No es fácil verlo así a la vista. Hay que ver las notitas. Pero quiero que notes cómo... Aquí solamente, porque está diciendo vientos fecundadores, ¿no? Uh-huh.
pero solamente Mokhtasar y una de las versiones en inglés, que es Sahih International, son los únicos que dicen esto de fertilizar las plantas. Ajá. Esa es una posible interpretación, ese no es el milagro, porque según la mayoría de los otros traductores, esto de vientos fertilizantes se refiere a otra cosa. Y para eso... Leamos la nota. Déjame poner a Sahih International aquí. Es una de las traducciones en inglés, que de hecho es muy buena. ¿Puedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Verso 22. ¿Puedes traducir la nota de Sahih International, por favor? Causando precipitación en nubes con en nubes de lluvia y o cargando el polen. Otro significado es vientos embarazados. Esos que cargan las nubes con lluvia. Ok, ese es uno, ¿no? Solo para ver que Sahih International es el que menciona esto de cargar el polen, pero puedes ver ahora lo que nos dice Fundación Montada. Alá utiliza la palabra fertilizante porque el viento introduce en las nubes partículas de polvo u otras partículas alrededor de las cuales se condensa el vapor para que pueda llover. Aunque las nubes estén llenas de vapor de agua, la lluvia no puede descender si no hay un núcleo de condensación formado por las partículas pesadas alrededor de las cuales se acumula todo el vapor de agua condensado. Actualmente se utiliza a veces un procedimiento denominado la siembra de nubes para manipular el clima y aumentar la precipitación que cae de las nubes. La acción del viento también ayuda a apilar pequeñas nubes o cúmulos hasta que se forman las grandes nubes de lluvia o cumulinimbus, que descargan grandes tormentas. ¿Cómo es? Esto es peor que los apologistas de la Biblia cuando dicen, no, es que cuando dice que es un manto de estrellitas, está hablando del efecto Doppler, ¿cómo no lo ven? Ateos malvados. O sea, es no exactamente lo mismo. ¿Por qué, digamos, eso? Perdón. Lo que no entiendo, ¿por qué no son más claros? ¿Por qué en vez de decir vientos embarazados no explica que hay una nube, no explica que existe todo ese proceso? Y ahí sí, ¿no? Está claramente... ¿Osas traer lógica a la casa del Corán? ¿Qué está mal contigo? Estos ateos malignos. Estos asquerosos ateos. Lo peor es que Quedamón es creyente para el público que nos está viendo. Lo peor del peor. Antes de seguir, solamente puedes traducir una nota más del traductor Han, por favor. Lo que usted quiera, querido Antón, y tiene que ser la más larga. La vida del hombre y todas las cosas que viven en este planeta dependen del agua. Desde las reservas bajo tierra de agua a las nubes que arrojan, a las nubes que están arrojadas a través de la atmósfera. Este sistema de proveer agua es tan complejo y funciona en tan enorme escala que su establecimiento nunca pudo haber sido hecho por el hombre. No. Este increíble y gigantesco orden está continuamente mantenido por Dios. Exactamente de acuerdo a las necesidades de los humanos. Oh, parece que en la cabecita de esta persona las sequías no existen. El ser humano es una criatura extremadamente delicada. ¡Ja! Somos peores que cucarachas, cretino. Cualquier diferencia en presión atmosférica y composición podría ser suficiente para complicar su existencia. La atmósfera, a pesar de tener innumerables posibilidades, es estable en relación a las medidas en particulares, las cuales son suitable. ¿Precisas? ¿O cómo traduzco suitable? Which is suitable, las cuales son adecuadas para una criatura como el ser humano. Este balance y esta proporción no podría ser accidental. ¡Claro que sí, imbécil! Okay. Ciertamente, esto es gracias al más majestuoso creador y sostenedor. Esto es lo que sucede cuando la gente es tan ignorante que no entiende absolutamente nada de evolución y no se dan cuenta de que nosotros somos criaturas que nos hemos estado adaptando durante miles de millones de años a las circunstancias que nos rodean y no al revés. Nosotros nos adaptamos a este maldito planeta. El planeta nos adaptó a nosotros a pesar de que ahora lo estamos destruyendo. Ok. ¿Dónde quedé? Ciertamente, esto es gracias al más mágico, no, majestuoso creador y sostenedor. En vista de esto, uno que no acepta a Dios o cree que Dios tiene compañeros,
prueba solamente su propia falta de razón e irracionalidad del concepto de un dios. ¿Cómo me atrevo a pensar por mí mismo y entender cómo funciona nuestro planeta? No, tengo... Ay, ¿qué está mal conmigo que no me doy cuenta que hay un sujeto mágico en las nubes creándolo todo? No te preocupes. Tómate una aspirina y Kedamono y yo vamos a seguir leyendo. Ahora, del verso 23 al 26 de Isa García, por favor, Kedamono. Okay. Yo doy la vida y doy la muerte. Y yo soy el heredero a quien todo lo creado he de retornar. Conozco a quienes os precedieron y también a quienes os sucederán. Tu Señor les congregará. Él es sabio, lo sabe todo. He creado al ser humano de arcilla, un barro maleable. ¿Habías escuchado alguna vez esto, Teo, de que es creado de la arcilla? La historia del golem que analizamos hace poco en uno de los directos, Antón. Nunca había escuchado que Diosito creara un golem mágico. Obviamente, el hecho de que alguien diga que el ser humano fue creado del barro, pues no es la cosa más científica que puede decirse. Por eso es que aquí nuestro estimado traductor Isa García se echa un triple mortal hacia atrás con Split y hace un pretzel mental increíble. ¿Puedes, por favor? ¿Puedes tomarte otra aspirina? Porque prepárate para unas... Voy a leer. Espérate, antes de que la muestres. Hace un tiempo tuve esta discusión con un creyente que decía que tenía toda la razón decir que el hombre venía de la Tierra, porque en la Tierra están todos los elementos necesarios para el cuerpo humano. O sea, esta persona no entiende el concepto de carbono. Antes de empezar a leerlo, ¿es esa misma estupidez lo que voy a leer acá? Es esa misma estupidez, con muchas maromas mentales que pasando a través de un aro en llamas. Ok, veamos cómo esta gente no entiende lo que es el carbono, por favor. Vamos. Tin o de tierra, Turab, y ambos términos apuntan al humilde origen biológico del ser humano, así como al hecho de que su cuerpo está compuesto de diversas sustancias orgánicas e inorgánicas que existen en otras combinaciones o en las formas elementales sobre la tierra o en su interior. El término salsal, que aparece en 3 versículos en este capítulo y también en el 55:14, añade una nueva dimensión a este concepto. Según la mayoría de los expertos en filosofía árabe, denota arcilla seca que produce sonido al ser golpeada. Y dado que se emplea en el Corán exclusivamente con referencia a la creación del ser humano, parece contener una alusión a su capacidad para el lenguaje articular. ¡Ya me fucking quieren! Te dije que tenía muchos aromas. Mientras que Hama es un barro mezcla de tierra y agua, que son otros dos componentes que se mencionan en el Corán, relacionados a la creación del ser humano, y a lo que se suma el adjetivo mansun, lo que significa moldeado o maleable. Este pretzel, increíble. ¿Por qué? Por favor, no me digas que consideran esta estupidez un milagro científico. Pues, solo no lo dicen por el hecho de que, por lo menos aquí no dice que sea un milagro científico, pero bueno, me imagino que les da un poco por algo de pena. Está la nota, ¿no? Exacto. Como, bueno, solo nota eso. Esta forma de pensar que tienen que excusar el hecho de que el Corán diga que el hombre fue creado del barro, ¿no? Una cosa, una burrada, como diría Rafa. En fin. Quedámonos, puedes ahora leer... ¿cuál fue este? Este es el 27. El 27 toca. Es 27. Sí, puedes leer. Rápidamente, antes de que Quedámonos siga, me acordé de cuando hablamos en el episodio 27 de que el milagro científico era de que alguien se dio cuenta de que el sol te daba calor y bajo la luna no te daba calor. Sí. Ese tipo de milagros científicos del Corán. Ese tipo de milagros. Antes, tengo una pequeña duda. Hace años había leído en una publicación cristiana que justamente que el tipo de que para que se pudieran formar las primeras proteínas, las primeras células y todo eso, el tipo de mezcla que debía haber sido
en una especie de barro especial, por lo que no estaría tan equivocado decir que la vida viene del barro. No necesariamente. Recuerda que la biogénesis probablemente se dio en volcanes, que son simplemente fuentes de ácido que ocurren, bueno, tienen que ser volcanes bajo el mar, y ahí tienen movimiento constante, calor, y este ácido de partículas, así que lo del barro, no. De hecho, creo que lo del barro es un mito basado en la idea de la sopa primordial. Más que nada es porque la vida se debe haber dado en el agua, simplemente porque el agua es lo más fácil en que las moléculas se pueden mover, solo por eso. Pero barro, no, eso ya es una marometa cristiana que intenta justificar lo injustificable. Ajá. Por lo que sé, me puedo equivocar. Si estoy equivocado, gente del chat, por favor, bueno, no del chat, porque sí, pueden decirlo en el chat, pero déjenlo escrito en la descripción del video si es que alguien cree que me equivoco. Y según, por lo que sé, igual puedo estar equivocándome. La vida, bueno, las teorías más acercadas acerca de la biogénesis no empezó en un lugar en particular, sino en múltiples lugares a diferentes tiempos. Empezó varias veces, por así decirlo. Entonces, algunos de esos lugares puede que no hayan sido barro. Hasta haber llegado a Luca. De hecho, también recordemos que se han encontrado los aminoácidos básicos necesarios para la vida en meteoritos. Así que tenemos, comillas, vida fuera de nuestro planeta. En efecto. No sé si los aminoácidos que aún no se han, no han empezado a generar vida, se les puede decir vida, pero tenemos por lo menos la base para ello, si es que alguien quisiera hablar al respecto. Sí, desafortunadamente los asteroides no tienen una atmósfera y una buena presión y temperatura. Pero si se desintegra todo el entrar en una atmósfera, si la tuvieran, pues ahí los componentes para la vida, ¿no? Que quizás se genera todo el tiempo en múltiples lugares de todo el universo. ¿Quién sabe? De hecho, la vida no es tan complicada, simplemente necesitas aminoácidos y energía, y es, como dices, es probable que se haya dado en muchos lugares, pero no todos tienen las características que permitirían que se desarrollase vida primordial básica. En efecto, yo pienso, yo creo lo mismo. Hay una sonda, el Da Vinci Plus, que se va a lanzar dentro de unos pocos años, que va a dar la respuesta definitiva, tal vez, a esa pregunta. Tal vez. Sí, tal nunca vez. Es definitivo. Nunca es definitivo. Nunca es definitivo. Pero tiene una posibilidad de dar respuesta a esa pregunta. Por cierto, Kedamono, me encanta tenerte acá con tú, un creyente entre estos dos ateos malignos. Si crees que nos equivocamos, por favor, dinos. Y si tienes algún punto de vista totalmente distinto, queremos escucharlo. Ajá, ok, por favor, bueno, mi punto de vista quizás es como muy específico como para discutirlo aquí. ¡Ah, estás equivocado! No, okay. Soy fideísta. ¿Te gustan los fideos? A mí también. ¡Viva el espagueti volador! O sea, para mí los argumentos, como que el calamar, el José Fino, Moray, todo eso como que no tiene tanto sentido, pero yo creo que aún así, lo más probable es que exista Dios. Ok, porque pero por no, favor, Kedamono, acércate un poquitito al micrófono para seguir contándonos. Ok, o sea que yo creo que sí existe, pero realmente no hay forma de mostrarlo más allá de la fe. O sea, para mí el argumento moral, el calamar, no tiene sentido. Bueno, el calamar... Más o menos sí, pero es fácil de desmentir. Pero que la única vía es la fe, que quizás no es lo mejor científicamente, pero creo que es lo único que hay. Bueno, esa es mi opinión. Creo que mi duda para ti sería, ya que estamos leyendo el Corán, ¿tú crees que el Dios, que este Dios, hay posibilidad de que sea el Dios que ha escrito este Corán y que lo ha inspirado? Pues hay veces que sí lo he pensado, qué pasa si me equivoco y ese es el correcto, pero no le he dado como mucha bola, al menos cuando un musulmán intentó convertirme, le dije, ok, me has dicho que hay milagros y todo, pero hasta no comprobar que lo que dice es cierto y todo, no voy a creer en eso. Interesante, ya saben, musulmanes y cristianos que nos estén viendo, acá no siempre tenemos ateos malignos como nosotros, llenos de esta lógica antidiosito. Tenemos a Kedamono hoy en día, quien acepta que para él, en su cosmovisión, puede que ya sea el dios cristiano o el del Corán sea el dios verdadero, aunque aún no tiene evidencia para ello. Lo cual me encanta, lo admito. Sí, yo te recomiendo que sigas pensando al respecto y que sigas, si quieres, analizando este libro en particular o algún otro. ¿Quién sabe? Quizás a ti te llegue a convencer. Pero bueno, eso depende de cada quien.
Tengo que decirlo, sería muy hilarante si lo que lo convenciese al islamismo fuese lo que estamos leyendo ahora. Lo de las nubes, lo de los jeans cayendo como estrellas fugaces. ¿Qué más evidencia quieres? ¿Hay estrellas fugaces ahí afuera? Obviamente son jeans que le llegaron misiles. ¿Qué más puede ser? Lógica. Evidencia absoluta. Okay, sí. Sería mejor seguir leyendo, estimado. Vamos a continuar. Por favor, puedes leer... espera, ¿cuál fue el último? El 27 es el que toca, ¿verdad? Oh, sí, el 27. Del 27 hasta el 35 de traducción Cortés, por favor. Ok, a ver, Cortés. Mientras que a los genios los habíamos creado antes del fuego de viento abrasador. Y cuando tu señor dijo a los ángeles, voy a crear a un mortal del barro arcilloso maleable. Y cuando lo haya formado armoniosamente e infundido en él de mi espíritu, caed prosternados ante él. Todos los ángeles juntos se posternaron, excepto Iblis, que rehusó unirse a los que se posternaban. Supongo que ya sabes quién es Iblis, ¿cierto, estimado? Sí, sí. Nuestro nunca bien ponderado Sata, ahí está, como lo vemos en su Harley Davidson, malvado. Uh-huh. Eso no es una Harley. Nuestro Sata rebelde, como siempre. Iblis para los musulmanes. Dijo, Iblis, ¿qué tienes que no te unes a los que se posternan? Dijo, yo no voy a posternarme ante un mortal que tú has creado de barro arcilloso, maleable. Dijo, sal de aquí. Eres un maldito. La maldición te perseguirá hasta el día del juicio. Hasta ahí. ¿Qué pasa con él? ¿Qué fácil se enoja, Lacito? Teo, ya creo que ya más o menos tendrás una idea de qué sigue. No es por ser psíquico, pero ¿qué te imaginas que son las siguientes líneas? Yo ya te dije, yo estuve todos estos meses sin participar en non-profits porque me puse a profetizar cosas y todavía tengo esos poderes. Uh-huh. Algo me dice, déjame llegar a mis poderes proféticos. Profetizo que ahora Iblis le va a decir a Alá que va a desviar al humano de su camino y Alá le va a decir, adelante, hazlo, yo tengo mis favoritos, a mis favoritos no les va a pasar nada, el resto jódetelo si quieres. Y... Iblis simplemente le declara la guerra a Alá y Alá le dice, sí, adelante, el día del juicio se joden todos contigo. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, no sé, vamos a ver si se cumple esta profecía. ¿Puedes, por favor, que de mono mande? O sea, pregunta corta, perdón por interrumpir. Ajá. Menciona algo del fuego. Yo tenía entendido que, digamos, los genios como son seres diferentes y los ángeles, ajá, son hechos de un fuego puro. O no sé si el hombre de barro, los ángeles de viento, los jeans de fuego... Oh, sí, los humanos están creados de barro, los ángeles de luz y los jinns, que son estos, los genios, los que salen de las lámparas y así, de los cuales Satán es uno de ellos, están creados de fuego, son criaturas de fuego. Espera, ¿no eran de varios elementos? ¿Varios elementos? ¿Sí o no? ¿Me estás diciendo que esta portada mal representa a los jinns? Pensé que había desafortunadamente. Demonios, yo estaba tan orgulloso de los jeans de Golden Sun ahí que teníamos uno de cada elemento. ¿Solamente el de fuego entonces es real? Ajá, los jeans están hechos de fuego, todos. Sí, sí hay, no, estoy seguro que no hay ninguna mención de un jean que no sea de fuego. Demonios. Todos están hechos de fuego. Entonces, bueno. Muy buena pregunta, Quedamono. Qué bueno que preguntas, Quedamono, porque obviamente yo paso por alto esas cosas, entonces... No te preocupes, quedámonos. Aquí puedes interrumpir a Antón cuanto quieras. Nos divertimos. Exacto. Interrumpiéndolo. y bueno, tenemos que ver si Teo todavía tiene sus poderes proféticos, para lo cual te voy a pedir que leas del 36 al 39 de Montada, por favor. Montada. Iblis dijo, Señor, concédeme un plazo de tiempo hasta el día de la resurrección. ¿Por qué le dijo eso si ya le habían dicho que hasta ese tiempo estaba maldito? Ok, pausa. Ahí tiene mucha razón Teo, y por alguna razón lo pasé por alto. Aquí hay una contradicción que no me, ajá, di cuenta, porque ya le dijo, esto no pasó en suras anteriores, pero en este sura está pasando, ya le dijo aquí, ¿dónde estaba?
Oh, ya lo pasaste. No, más abajo, más abajo. No, más abajo, abajo. Es abajo. El 36. 36. ¿Sí? 36. Ajá, bueno, aquí lo está repitiendo. Dame no, un. No, este, antes. ¿No? No, antes. Ahí. Serás maldito hasta el día del juicio. Serás despreciado y expulsado de mi misericordia hasta aquí. El día del juicio. Ya lo ha maldecido hasta el día del juicio. Entonces, como ves, aquí queda mono. Es mi conjetura de ateo. La persona que escribió esto, y creo que no se fijó bien en lo que estaba escribiendo, porque ya lo puso aquí. Él está diciendo, serás expulsado hasta el día del juicio. Y sin embargo, Satán le dice, dame un plazo hasta el día del juicio. No se fijó que ya se lo había dado. Es el mismo día del juicio, así que... Ajá, ¿por qué lo está pidiendo si ya se lo dio? ¿Qué cosa? Tolérame hasta ese día. ¿Por qué? Si ya te dijo que estás maldito hasta entonces. Ajá, es un pequeño error que yo pasé por alto, pero aquí está. ¡Pequeño! Es un error del porte de un buque, Anton. Estoy siendo eufemista. Perdón, ¿en cuál te quedaste? ¿Quedó mono? ¿De 36? Ahora está de 37. 37. Hasta 39, por favor. Ok, ¿del 37 a cuál? Hasta... 29. Hasta el 39 de montada, por favor. Ok, dice... Alá le contestó, se te concederá dicho plazo hasta el día señalado. Dijo Iblis, Señor, por haber sido la causa de mi extravío, seduciré a los hombres en la tierra para que pequen y los desviaré a todos de tu camino. Y tanta estupidez junta, ya te dicen que estás maldito hasta ese entonces, así que vas y ruegas estar maldito hasta ese entonces, y te dicen, está bien, te concedo vida hasta ese entonces, cuando ya le habían dicho que iba a estar hasta ese entonces, no tiene sentido, y ahora este cretino va y le dice, sí, como es culpa de ellos, de los humanos, de que yo haya sido extraviado, ahora yo los descarriaré a todos de tu camino, y Alá no va y lo destruye. ¿Qué está mal con Alá? Tal vez sí. Tal vez sí lo destruye. A ver, vamos a seguir leyendo. ¿Puedes leer ahora el 40 de Cortés? Ok, de Cortés. Salvo aquellos que sean tus siervos tuyos escogidos. ¿Puedes poner otra vez el sonido de guau guau? ¿No lo habían leído eso ya? No, eso lo dijo Teo. Antes de que lo leyera. La amenaza de decir, no, yo voy a... Voy a descargarlos a todos, excepto los que tú escojas. Ajá. Si Alá fuese, si Alá tuviese un mínimo de inteligencia, le hubiese respondido, todos los humanos son mis elegidos, todos los humanos son mis protegidos. Y si no fuese tan inteligente, si hubiese sido menos inteligente, hubiese destruido a Satanás. Así de simple. ¿Por qué no lo destruyó? Pero aparentemente no es ni lo suficientemente inteligente para proteger a toda la humanidad, ni lo suficientemente inteligente para destruir al sujeto que tiene enfrente que lo está amenazando. ¿Qué porquería de creador absoluto de todo el universo es este? Qué cosas, ¿no? Casi como si lo necesitara para el plot, para el... ¿Cómo se dice? Para decir, todo el que no hace lo que yo digo, no, ellos están condenados y están siendo desviados por el demonio. Qué absurdo. Ajá. Bueno, pues aparentemente no lo destruyó. Qué extraña decisión. Y por cierto, Teo tiene unos muy buenos poderes de premonición, ¿no? De clarividencia. Pues ahora leeré el 41 de Isa, por favor. Dijo Dios, a quien siga mi camino recto, le protegeré. Y ahora el 42 de Moctázar. Moctázar. No tendrás poder ni influencia alguna para tentar a mis siervos sinceros, salvo aquellos que te sigan y se extravíen. Salvo aquellos que te sigan. ¿Qué está mal contigo, Alá, maldita sea? Lógica 101, por favor. Es verdad. Perdón, el siguiente también de Moctázar. A ver, Moctázar. El infierno es la morada prometida para Iblis y todos aquellos que lo sigan en su desvío. Perfecto, señores. 43. Al fin nos vuelven a amenazar a todos con irnos al infierno, porque ahí es donde pertenecemos, los malvados, que vamos a ser desviados por el demonio, porque Alá quiere que el demonio nos desvíe.
Ah. Ya se había tardado, ¿eh? Ya se había tardado. Sí, ya se había tardado bastante en amenazarnos con el infierno. O quizás lo hizo y no nos dimos cuenta porque fue algo más sutil de lo normal. Que por cierto, lo que tú dijiste que venía al pie de la letra es lo que aquí viene, ¿no? Soy un profeta, casi como si el libro se repitiese constantemente, pero lo hiciera mal. Bueno, vamos a ver qué más se repite. Que diga, qué más nos revela. ¿Qué novedades hay? Señor Lobito con máscara, por favor. Puedes leer ahora el 44 y 45 de montada, por favor. ¿Qué demonio? Ok. Este tiene 7 puertas, cada una de ellas destinada a una clase concreta de pecadores. Quienes temen a Alá estarán entre jardines y manantiales. Ok, acá está ahí, está ahí. Wow. Aquí, una vez más, el gran y glorioso Corancito deja las cosas al aire y no explica. Entonces, ¿qué rayos es esto de las 7 puertas? ¿No? Y ya, hasta ahí, punto de parte, solo un renglón. Y empieza ahora a hablar del paraíso. Los siguientes versos, después del 45, es ponerse a hablar del paraíso. Entonces. Y de las fembots. Sí. Aquí, por lo menos uno de los traductores, que es, creo que es el buen Mao. No, sí, es Mao. ¿Dónde está Mao? Mao. Buen y confiable Mao. Por lo menos se da la molestia de explicar qué rayos está queriendo decir aquí con eso de las 7 puertas, porque si no, ¿cómo rayos sabemos? Entonces, ¿puedes, por favor, traducir para la audiencia? Los pecadores serán divididos en distintos grupos de acuerdo con los diferentes pecados para su entrada al infierno, de distintas 7 puertas especificadas para cada pecado. Por ejemplo, el grupo de los ateos, mira, aquí ya estamos, entra al infierno por una de las 7 puertas especificadas en el grupo. Del mismo modo, los mushriks, ¿qué son esos? Los mushriks son los politeístas. Ah, ok. Los politeístas, los hipócritas, los que se exploran a sí mismos, self-seekers. Aquí. Creo que esto aplica más como, por ejemplo, a los satanistas o los hedonistas. Pensé que eran los masturbadores. Ok. Los sensualistas, los tiranos, los propagandistas y los líderes de la descreencia. ¿Seríamos líderes de la descreencia por tener un show? Cada uno entrará al infierno a través de las puertas especificadas para su grupo. Por lo menos como ateo ya tengo mi lugar. Muy bien. Pensó en mí. ¿Qué considerado, Ala? ¿Qué considerado? Y bueno, aquí están eso de las 7 puertas, ¿no? Porque si no me paro aquí a ver quién rayos explica eso, el Corán se sigue corriendo hacia la puesta de sol y no explica las cosas. Entonces, que esto se basa en las mismas leyendas griegas en las cuales se basa Dante Alighieri para crear la Divina Comedia y el infierno que describe ahí, porque ahí también son, bueno, ahí son 7 niveles. Aquí son como, el punto es que se divide en 7 partes. Ajá, aquí son 7 puertas. Yo recuerdo con Dante que son 7 círculos del infierno. Los 7 círculos del infierno, sí. Ah, pero esos son como pisos o algo por el estilo. En fin, a menos que Kedamono tengas algo más que decir, puedes leer, espérame, 45, no, ajá. ¿Cuál fue el último que leíste? Puedes leer del 45 al 51 de montada, por favor. 45 a 51. Quienes temen a Alá estarán entre jardines y manantiales. Se les dirá, entrad en paz, sin nada que temer. Eliminaremos todo el rencor que puedan albergar sus corazones. Serán todos como hermanos y estarán recostados en divanes, unos frente a otros. No sentirán cansancio. No sentirán cansancio alguno ni serán nunca expulsados de allí. Notifica a mis siervos, oh Muhammad, que soy yo el indulgente, el misericordioso. Mas diles también que mi castigo es doloroso. Oh, ¡qué gran misericordia! Y cuéntale Dios la historia de los huéspedes de Abraham. Y aquí ya empieza otra vez a repetir esta historia
de lo que pasó con Abraham, que ya leímos hace 2 o 3 episodios. Y... ¿Este es el de la ciudad que se da vuelta? Ajá, ajá. El que llega a Los Ángeles con Abraham y le dicen que va a tener hijos, a pesar de ser tan viejo. Ya, ya te la sabes, ¿no? Episodio 30, por si no se lo han visto, entendiendo el Corán, ahí vemos una ciudad que se da vuelta sobre sí misma. Léanlo, es... O sea, vean el episodio, es... es tan absurdo como el que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, este Corán tan inimitable y elocuente está repitiendo las cosas aquí. Puedes leer claro. Del 52 al 60 de Montada, por favor. Cuando se presentaron ante él, le brindaron el saludo de paz y, tras ver a Abraham que ellos no tocaban la comida que les había servido porque eran ángeles y esos no necesitan alimentarse, les dijo. Verdaderamente, mi esposa y yo sentimos miedo de vosotros. Esos contestaron, no temas, te traemos la buena noticia del nacimiento de un niño sabio, Isaac. Abraham dijo, ¿me traéis la buena noticia de un hijo a pesar de haber alcanzado la vejez? ¿Qué milagro es este que me anunciáis? Otro milagrito. Esos contestaron, lo que te hemos anunciado es verdad, no seas, pues, de los que pierden la esperanza. Abraham dijo, solamente los extraviados que rechazan la verdad pierden la esperanza de recibir la misericordia de su Señor. Y les dijo, una vez se hubo disipado su miedo, ¿cuál es el asunto principal que os ha traído hasta aquí, enviados de Alá? Te acaba de decir que el milagro, pendejo. Esos contestaron, hemos sido enviados para castigar a un pueblo de pecadores, el pueblo del mensajero Lot. No deberían haberse quedado con Lot en ese caso. Con la excepción de su familia, pues a esta la salvaremos. Y uno más. Salvo a su mujer, ya que ha sido decretado que ella esté entre quienes reciben el castigo. Ajá, hasta ahí. ¿Cómo se le ocurre ser mujer? Aquí, esto ya lo leímos en el episodio 30. Sin embargo, aquí otra vez hay otro error. Porque aquí llegan con Abraham a decirle, oye, vas a dar un hijo, o sea, Isaac, bla, bla, bla. Y estos ángeles, que supuestamente, no sé si en la Biblia son otros o son los mismos, no sé, no importa. Bajan, lo que van a hacer es ir a Sodoma y Gomorra, ya te sabes la historia, ¿no, Teo? A ver si hay gente que valga la pena. Pero todo esto que está diciendo ya aquí de una vez, que dice, vamos a castigar al pueblo de los pecadores, el pueblo de Lot, y peor, con excepción de su familia, porque la salvaremos. Y peor tantito, más detalle, excepto a su mujer. Todos estos detalles no se supone que lo sepan hasta que no bajen. Ajá. O sea, ¿cómo rayos se te ocurre utilizar la lógica? Obviamente ya sabían, porque Alá ve el futuro. No, o sea. Ok. Ve el futuro y sin embargo envió a estos dos ángeles a revisar el pueblo a pesar de que ya sabía. Exacto, ¿te das cuenta? ¿Cómo se te ocurre pensar, Antón? Ok. No pensaré, pues. ¿Hay que leer esa notita? Esta notita no. No, solamente hace referencia al Sura 7, que ya pasamos por ahí cuando estábamos leyendo esto. Ese fue el capítulo 30, ¿cierto? No, ese fue antes. La primera vez que lo mencionó, que fue en el episodio... No recuerdo, cuando estábamos leyendo el Sura largo, cuando tú acabas de poner la portada de Satán en su Harley Davidson. ¿O? ¿Sí? ¿Ese era? Ese. No me acuerdo qué capítulo era. Pero lo estoy buscando ahí para asegurarme de que... Este era. No, perdón. No. con Adán y Eva. Acá está. Fue el episodio 11. El episodio 11, ahí se mencionó por primera vez si alguien quiere leer eso. Ajá, y aquí está haciendo referencia al versículo 83 de ese sura que ya pasamos por él. Uh-huh. Y bueno, dato curioso, que ya lo mencionó aquí, pero solamente para clarificar,
los ángeles se supone que no se presentan en forma humana, a menos que sea un asunto muy, muy importante. Y es precisamente porque van a destruir la ciudad, ¿no? Que yo ya mencioné como estos versos no tienen sentido, porque se supone que eso no deberían saberlo, pero se lo están diciendo a Abraham. No sé, tal vez tienen una máquina del tiempo. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Quién sabe? Puedes leer del 61 al 66 de Isa, por favor. Ok. Los emisarios se presentaron ante la casa de Lot. Dijo Lot, me soy gente desconocida. ¿Mm? Dijeron, hemos sido enviados para ejecutar el castigo del cual tu pueblo dudaba. Hemos venido a ti con la verdad y somos sinceros. Sal por la noche con tu familia y tus seguidores, camina detrás de ellos para protegerles y que ninguno de vosotros mire hacia atrás. Dirigíos hacia donde se os ha ordenado. Entonces le revelé a Lot mi decreto, todos ellos, los pecadores, serán destruidos al amanecer. Ajá. Al menos esta vez se saltó la historia en que el tipo ofrece a sus hijas para que sean violadas por el pueblo entero. Creo que sí lo menciona, acá más abajito. Pero aquí sí se salta los detalles de cómo destruye esa ciudad, pero uno de los traductores en inglés no incluye esta palabra. Solo quiero que veas cómo dice, ¿dónde está el verso 66? Dice el doctor Mustafa esta palabra. ¿Ya viste, Teo? Uprooted. Uprooted. ¿Sabes por qué? Porque las raíces van a estar hacia arriba. Ajá, en efecto. Y ya cuando pasamos por eso hace dos episodios, pusiste la portada de esa mera. Uh-huh. De que episodio uprooted. 30. Ajá, uprooted, o sea, voltea las cosas, ¿no? Los cimientos los voltea al revés. Como en Inception. Sí, como en Inception. Ahora, eso va a ser importante ahorita que vayamos a los versos más abajo. Puedes leer ahora del 67 al 70. Espérame, déjame quitar a Dr. Mustafa. Del 67 al 70 de montada, por favor. Ok, de montada. Y los hombres de la ciudad se presentaron ante Lot, regocijándose al saber que tenía huéspedes con quienes planeaba practicar la inmoralidad a la que estaban acostumbrados. Lot les dijo, antes de saber que sus huéspedes eran ángeles enviados por Alá, esos son mis huéspedes, no me avergoncéis. Temed a Alá y no me deshonréis. Los hombres de su pueblo le dijeron, ¿acaso no te habíamos prohibido hospedar a nadie? Sí, y okay. ¿Puedes ver lo que dice la nota, Teo? La razón por la que no querían que hospedara a nadie era porque entonces Lot prevendría a sus huéspedes de la inmoralidad que la gente de la ciudad quería realizar con ellos, frustrando así sus bajas pasiones. Otra interpretación de la ley es, ¿acaso no te habíamos prohibido proteger en tu casa a nadie? De veras que en esta ciudad, ¡ahí viene un extranjero! ¡Vamos, ciudad! ¡Todos a violarlos! ¿Pero cómo sabían que en esa ciudad se hace eso? O sea, los que hicieron esta nota, si no hay ninguna otra referencia a la ciudad, ni la cultura, ni nada. Y la Biblia no se toma en cuenta. Buena pregunta. Voy a dar mi conjetura de ateo, y es que se lo sacaron del trasero. Yo podría decir que se leyeron el sura del que vimos en el episodio 30, donde sí se... Bueno, tampoco se menciona nada distinto, pero... No, ahí como saben? Que tenemos esa... Ahí se da esa idea de que lo querían... Que toda la ciudad aparentemente quería follarse a Los Ángeles. Ajá, ¿cómo saben que de verdad pasó así? Así como dicen que da mono. ¿Cómo rayos saben que eso es precisamente lo que ocurrió? Ahora, para el siguiente verso, el 71, te voy a preguntar qué da mono. Porque aquí estamos mostrando cuatro diferentes traductores. ¿Cuál de los cuatro quieres que te mienta? Escoge uno. ¿Quieres que te mienta? Muy bien. Pues, a ver, el Cortés, porque esa es ahora el que menos hemos leído. Ok, vamos a leer el 71 de Cortés. Véanlos todos, ¿no? ¿Queda mono? ¿Estás ahí? Sí, sí. Por favor, léelo para nosotros. Ah, ok.
Dijo, aquí tenéis a mis hijas, si es que os lo habéis propuesto. Ay, aquí ya viene de nuevo este maldito cretino. Aquí Cortés, por lo menos, tiene la deshonestidad, por lo menos, de no decir que, a qué las da, ¿no? Dice, aquí tienes mis hijas, pero aquí Cortés se está comiendo algunas palabras que no debería. Todos los otros traductores, absolutamente todos, incluso los traductores en inglés, dicen esta pendejada de casaros, de que se casen. Muy deshonestos. O sea, aquí están mis dos hijas para que el pueblo entero se case con ellas, ¿no? Que se supone que va a ser una boda múltiple de 70 personas, ¿o cómo funciona? Alguien explíqueme cómo se van a casar con, no sé, una cantidad, una multitud con dos mujeres. Son tantos honestos los traductores del Corán. O sea, si hubiera sido al revés, más o menos, porque habían hombres que se casaban con muchas mujeres, pero no una mujer con muchos hombres. Exacto. O sea, no tiene sentido. O sea, está diciendo, por ejemplo, aquí Moctázar dice, son como hijas para mí. Eso es otra, otra deshonestidad, porque está diciendo, tomen a las mujeres en general, cosa que no es cierto, no es cierto. Está hablando de sus hijas, no de las hijas en general, y dice, cásense con ellas, si quieren. Cásense. No dice en ningún lado de casarse, es para que las violen. Ajá. Claro, los traductores omiten eso precisamente para proteger al Corán, para que no se vea tan malo. Yo lo veo como que el Corán cree que uno es idiota, porque no tiene sentido que una mujer se case con todo el pueblo. Ajá. Eso no tiene absolutamente nada de sentido. Ahora, quiero ver aquí, déjame ver, ya perdí mis notas. Okay. Busque sus notas, señor, búsquelas. Uno de los traductores en inglés que se acerca un poco, lo más que se acerca a la versión original, donde está Han, aquí está. Dice, ¿dónde está? Es este. Dice, dice entre paréntesis, niñas de la nación, es decir, como tratando de decir que se refiere a las mujeres en general, pero no, eso está entre paréntesis. Las cosas que están entre paréntesis, dato curioso que ya he mencionado antes, no son parte del texto original, solo son clarificaciones. Obviamente aquí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son mis hijas. They are my daughters. Ahora, existe obviamente la apología que ya mencioné, que es que como Lot es un profeta, los profetas suelen referirse a todas las mujeres en general como sus hijas, porque tienen un afán protector con su pueblo y todas son sus hijas, pero es una pendejada. Y dice, if you must act so. Ajá, porque ¿a qué vienen? ¿A qué vienen? No vienen a darle spy a los ángeles. No vienen a jugar canasta, ¿o sí? Vienen a otra cosa que no está queriendo aquí decir los traductores. Entonces, bueno, esto es una estupidez. Muy deshonesto, la verdad. En fin, vamos a leer ahora del 72 al 75, por favor. De Isa García, por favor, qué demonio. Del 72 al 75. Uh-huh. Dice Dios, juro por tu vida, oh Muhammad, que la aberración embriagará sus mentes. Le sorprendió el castigo al amanecer. Puso al pueblo de cabeza y les envió una lluvia de piedras de arcilla. ¿What? ¿Se volvió a equivocar? ¿Qué? ¿Cómo? Dice que les hizo una lluvia de arcilla, ¿no? Ah, sí. A veces no lo menciona en suras anteriores, pero sí, esto de la lluvia de piedras, acuérdate, Teo, esto fue el elemental de tierra, porque con cada pueblo fue un elemento diferente. Entonces aquí no nada más los volteó, sino que les llovió como
graba. Okay. A veces lo menciona. La vez pasada que lo mencionamos, no creo que no decía esto, pero la antepasada sí. Decía que les haré llover piedras. Ajá, sí. Entonces, va variando. Ok. Deisa García. Ajá, y uno más. En eso hay signos para quienes reflexionan. Ok. Y ahora, del 76 al 78, de Cortés, por favor. Ok, de Cortés. Esta está situada ciertamente en un camino que aún existe. Ciertamente hay en ello un signo para los creyentes. Los habitantes de la espesura fueron, sí, impíos. Ok, ok, hasta ahí. Punto y aparte, porque aquí ya otra vez, entre el verso 77 y 78, abruptamente cambia, ya no está hablando de Sodoma y Gomorra. Esto de la espesura es lo de Yetro, ya es otra historia. De repente cambió. Mira, aquí, como dice García, es Yetro, y el pueblo de la espesura son los de Al-Aika. Alaika, los medianitas, perdón, o madianitas, ajá, el pueblo de Madian. Entonces, me tomo la molestia porque el Corán no, aquí hay un punto y aparte, ajá, ya está otra historia diferente, ¿ok? Algo totalmente distinto. ¿Los medianitas no eran mencionados en la Biblia con Moisés? Ajá, sí, ¿no, Teo? ¿Dónde mencionaban los medianitas? Sí, Moisés se casó con una mujer de Madian, ¿no? Ajá, sí. Con una hija de Medián. Eso sí me acuerdo. Y de hecho creo que también durante el éxodo no pasan por Medián también, en una de las partes. No recuerdo, pero de hecho ahora me acabas de recordar, en el directo yo hablé de este Hidr, el personaje este que mata al niño solo porque iba a crecer a ser un ateo. Uh-huh. Lo conoció en su camino a Medián, antes de casarse con una señora que era madianita. Entonces, mira tú. Ahí pasó esa historia. En fin. Por cierto, aquí obviamente ya es un punto y aparte, pero dice que esa ciudad está a la vista de los viajeros. Pero eso no es cierto, o sí quedamos, ¿no? Esta ciudad no está a la vista, al grado de que incluso hoy en día no se tiene una idea de si siquiera existió, y en caso de que haya existido, se tiene una posible locación en donde pudo haber estado, y según entiendo, en estas épocas estaba inundada esa zona. Entonces, quizás tú sepas más acerca de esto. ¿O sea, cuál sea la de Sodoma y Gomorra o los medianitas? No, la de Sodoma y Gomorra. O sea, de eso no soy como tan seguro, o sea, tengo entendido que hay un lugar que se dice que pudo haber sido la de Sodoma y Gomorra, o sea, en Israel, que la cuestión es que hay unas estructuras que parecen haber sido de una ciudad, pero solo como las bases, y, o sea, como que es muy especulativo, y cerca de ahí está la famosa estatua de la esposa de Lot. Ah, el pilar de sal. Sí, el pilar de sal. Sí, que parece que hay sí sé que hay un lugar en que se dice, base todo en arqueología bíblica, que parecen los cimientos de unas ciudades o que hay como unas ventanas, o sea, como que no está muy claro. O sea, lo que dicen es que como fue arrasada por fuego, mucho se derritió y solo quedaron algunos pocos vestigios. Ok, pero es especulatorio, ¿no? Bueno, es especulatorio. O sea, vamos a darle de lejos, pero ves piedras, no es nada con forma. Ok, porque aquí dice que sí, aquí dice que es a la vista de los viajeros. Ajá. Dice, los viajeros que pasan por ahí la pueden ver. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al Corán. O sea, ¿perdón? No, por favor, Teo. No, lo más probable es que, a ver, es que quería mostrar esto, y lo más probable es que a lo que se refieran sea a, déjame mostrar rápidamente, a estas estatuas, que si te fijas aquí pareciera que, oh sí, eso es como una ventana y ahí está la estatua de sal, pero son formaciones naturales que se dan en el mar,
Es el Mar Muerto, que se producen estas estatuas de sal, pero esto supuestamente es lo que dicen que no, ahí está esta pared con una ventana y ahí está la mujer de Lot que se convirtió en sal. O sea, lo que había visto... Que... Ajá. No, era más bien como la base, o sea, no tanto arriba, sino como una base que hay como una capa extraña de piedra. Eso es ¿Y si como te lo que fijas? Había visto. Y si te fijas, esto es extremadamente normal, es natural. Y lo que andaba buscando cuando encontré esto es otra que he visto muy a menudo, que hay muchas estatuas de sal juntas, pero no las puedo encontrar. Si las encuentro, las mostraré más tarde. ¿Me estás diciendo que no es la esposa de Lot? Estoy diciendo que las estatuas de sal son lo más normal que hay y se dan muy a menudo en lugares con alta salinidad y donde este fenómeno se da muy a menudo. Ok. Quedámonos, puedes, por favor, leer el 79 y 80 de Moctázar, por favor. Ok. Entonces los castigué, los pueblos de la gente de Lot y las moradas de la gente de Jetro se encuentran en un camino a la vista de los viajeros. De hecho, los de Samud, que eran los habitantes de Al-Ir, un lugar entre Y Yaz y el Levante, rechazaron a todos los mensajeros cuando rechazaron al profeta Salí-u, que les envié. Ajá, hasta ahí. Quizás no, pero Teo, ¿notas algo raro en este verso? Quizás si lo estuviese mostrando, ya que no lo mostré, lo siento. Las gentes del valle negaron a los mensajeros, los habitantes... Uh-huh. Negaron a los mensajeros. Por cierto, nota que aquí dice Samud, ya estamos hablando de la camella. Ajá. Ah, ok. Salí. Entonces, ¿notas algo raro? Hay algo raro aquí. Sí, no era que hayan rechazado al mensajero, ellos fueron asesinados por matar a la camella de la... Ajá, bueno, ese también es un buen punto. Pero, si te fijas, y todas las versiones, sin excepción, dicen... Mensajeros, plural. Plural. Okay. Oh. ¿Cómo que Yala mensajeros? Siempre mandaba uno solo, ¿cierto? No solo uno solo. El que mandó aquí en particular, que ya hemos leído muchas veces, fue el profeta Salí. El profeta Salí. ¿Por qué dice mensajeros, plural? ¿Qué cosa tan rara? Vamos a ver. Traiciendo a sí mismo. Ajá, pero vamos a ver cuál es la excusa barata que nos da, la mejor excusa barata que yo encontré, que es del doctor Mustafa, 80. ¿Puedes, por favor, traducir lo que dice? Ok, lo siento, que justo estaba buscando esto y como ves, sí, ese tipo de formaciones de sal son muy comunes en el Mar Muerto. Hay varias fotografías, pero bueno. O sea, que son perfectamente naturales, ¿no? Exacto. Ok. Mensajeros, porque negar a Salí era igual a negar a todos los mensajeros de Alá. Qué patética excusa más barata, maldita sea. Ajá. Y aquí Montada también dice lo mismo. El hecho de desobedecer al mensajero implica en general a los mensajeros. Entre ellos debe creer, ajá. O sea, todos los anteriores, todos sus ancestros, por así decirlo, ¿no? Lo cual se me hace una excusa no muy buena. Y aquí yo voy a dar otra vez mi conjetura de qué es lo que está pasando aquí, de por qué dice mensajeros, plural. Porque hay una historia, y ya pasamos por esto en un capítulo anterior, en la que sí hay varios mensajeros, plural. De hecho, eran tres al mismo tiempo. Pero eso era otra historia diferente, no los de Madian, que diga los de Madian, los de Samud, porque en Samud está el profeta Salí con su camella mágica, ¿no? Aquí no, había otra historia, ya se me olvidó cuál era, me parece que era en Egipto, que es cuando había tres y se fueron directo al paraíso, cuando estábamos hablando de lo de el martirio y entraban directo al paraíso precisamente porque murieron en la causa del Islam. Ajá. Creo que era en Egipto, no recuerdo bien, ahí en esa otra historia, ahí sí había mensajeros plural. Siento yo que aquí Mohammed se está equivocando de historia otra vez y está confundiendo una con otra. Ajá. Porque en Samud no hay varios, hay uno.
Bueno, eso siento yo, porque no debería decir mensajeros plural. Claro, la apología es de que, ah, sí, claro, se refiere a todos los ancestros. En fin. Puedes leer ahora del 81 al 87 de montada, por favor. Quedamos. Ok. Les mostraremos nuestras pruebas y milagros al hacer que una camella saliera de una roca como pidieron, pero las rechazaron dándole la espalda. No solo la rechazaron, la mataron. Sí. Excavaban sus casas en las montañas sin nada que temer, pero se abatió sobre ellos un gran estruendo al amanecer que los destruyó. Y de nada les sirvió que todo lo que habían realizado y acumulado. Y no hemos creado los cielos y la tierra, y cuando hay entre ellos, sin un firme propósito, y la hora final llegará, dispensa a los incrédulos y perdónalos, pues, oh Mohammed. En verdad, tu Señor es el creador de todas las cosas, el omnisciente. Y uno más. Y ciertamente te hemos revelado 7 aleyas que se repiten en el Salat y el sublime Corán. No, una vez más, no explica, pero afortunadamente aquí vienen notitas. Esto de las 7 aleyas se refiere a el sura número 1, donde explica cómo rezar, y aquí la nota lo explica, ¿no? Que la interpretación más conocida es el sura al-Fatiha, que es el sura 1, es donde están los 5 rezos. Ojo, eso ya venía antes de que pasáramos por esto de los 5 rezos, cuando teníamos a Tony aquí en el canal Teo. Uh-huh. Entonces, aquí ya venía, pero a Alá se le olvidó, y después mencionó otra cosa que no eran los 5 rezos, y después se le olvidó, o sea, que se le había olvidado de nuevo, y lo mencionó otra vez. Mira tú, qué olvidadizo está la. No te preocupes, se le va a volver a olvidar en un par de suras. Algo me dice que así será, no sé por qué tengo esa sensación. Oh, cierto, estoy profetizando. Muy bien. Ya para terminar, puedes leer ahora el 80, del 88 al 93 de Moctázar, por favor. Ok, si me esperan, tengo que salir 3 segunditos. Ah, por supuesto, no te preocupes, yo te relevo. ¿De Moctázar me dijiste? Moctázar, por favor. No codicies los placeres temporales con que hemos agraciado a algunos de los incrédulos y no te lamentes por su rechazo. Sé humilde con los creyentes. Y algunos eso. Solamente tiene sus favoritos. Y por cierto, eso está broja, pero bueno. Ah, ok. Sí, porque esto más que nada es para decirle a la gente, ustedes son pobres porque merecen ser pobres, porque Alá quiere que sean pobres. No se quejen y sigan en su pobreza y no se atrevan a luchar por sus derechos. Exacto. Ok. Diles, mensajero, en verdad soy yo quien advierte del castigo. Les advierto de un castigo similar al que Alá envió a aquellos que formaron una alianza para rechazar a los mensajeros. Esos malvados politeístas. Como aquellos que aceptan partes del Corán y alegan que otras partes son brujería, adivinación o poesía. Hey, esto me recuerda a esos creyentes del Corán que dicen, no, sí, el Corán esto está bien, pero todo lo extra, no, eso es mentira, esos son cuentos. Ajá, parece que ellos también se van a ir. También parece que se están yendo al infierno. Mensajero, por tu señor, que en el día del juicio haré que todos aquellos que lo dividen en partes rindan cuentas. Mira tú. Los cuestionaremos sobre la incredulidad y los pecados que cometieron en el mundo. Mira tú. Así que si algún creyente dice que las aves no arrojan meteoritos porque Alá lo ordena, están yendo contra Alá. Interesante. Y se irían al infierno con nosotros. Se van a ir al infierno por atreverse a decir eso. Es tan fácil irse al infierno. En fin, puedes leer del 94 al 96 de Isa García. Divulga lo que se te ordena públicamente y no te preocupes por los idólatras. Yo te protegeré de quienes se burlen. De quienes ponen junto a Dios otras deidades, ellos ya pronto sabrán el castigo que les espera. Y ahora, el 97 y 98 de Cortés. Cortés. Bien sabemos
que te angustias por lo que dicen. Pero tú celebra las alabanzas de tu Señor y sé de los que se posternan. Chon, 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 chon. Y el último de Montada. Oh, yo lo termino. Primera vez que termino uno de estos. Y adora a tu Señor hasta que te llegue la muerte. ¿Sabes? Sí. Por lo menos a... no sé, Jesucito resucitó y se fue al cielo después. Le pudo haber pasado algo parecido a Alá, pero no. Se muere y ya. Por ajá. Cierto, ¿en qué sura dirá que es el último, que Mohammed es el último profeta? ¿Será en el último sura? Que estoy pensando a ver si no pasamos ya por eso, de que él es el okay. último. Posiblemente todavía no, pero la verdad es que no sé exactamente en cuál versículo lo llegue a decir, pero cosa curiosa de su muerte, de la muerte de Mohammed, cuando él, hay un hadith por ahí que dice que él dijo, él le dijo a... Es muy chistosa la historia de su muerte, pero el hadith dice que él le dijo a las personas que Dios había prohibido a la tierra que consumiera su cuerpo, es decir, que no se iba a podrir ni nada. Entonces, se supone que no lo enterraran o algo así. Pero, ¿creerás tú que se empezó a apestar y se empezó a llenar de gusanos y lo tuvieron que enterrar? Porque pues sí, te lo creo. Su cuerpo, desafortunadamente, no se conservó de la manera mágica que él predecía. Lo creo a la perfección, porque me vas a creer de que yo creo que él simplemente no estaba en sus cabales y estaba diciendo cualquier tontera y la gente le creyó. Qué triste, pobre esa gente. Qué tristeza. Y bueno, con esto terminamos este sura tan que repite las cosas que ya hemos leído. Queda mono, te perdiste el final del sura. No te perdiste de mucho, la verdad. No, para qué te miento, no te perdiste de gran cosa. ¿Qué opinas, estimado? Ya tenemos un sura más. Pues sí, aquí vemos cómo se está empezando a repetir. Quizás se había olvidado de que ya había copiado estas historias. No lo sé, la verdad. Pero me sirvió para ver las portadas antiguas, por lo menos. Y sí, como que esta ciudad de piedra no es más que restos de salares que se encuentran al lado del Mar Muerto. Gente, búsquenlos, hay imágenes preciosas. Uh-huh. Y sí, es lo más factible es que estos tipos vieron estas imágenes junto al Mar Muerto, vieron estas casi estatuas de sal, y ahí se creó todo el mito de no, es que una mujer se convirtió en sal, porque ven esos pedazos que hay por ahí, eso era una ciudad que Diosito destruyó. O alguna tontería así. Para continuar. Sí, ¿qué opinas? Quedémonos. Es acabé llegando. Tenía que recoger algo. Pero, o sea, con lo de Sodoma y Gomorra, pues como que está muy difuso. Ya que acostúmbrate. Todo el Corán es difuso. Lo es. Sí, es algo como que no entiendo, ya que supone que es tan perfecto y tan milagroso. O sea, ¿no pudo haber sido un poquito más claro sin volarle la cabeza con términos que no existían a la gente de la época? Ay, ay, ay. Qué buena pregunta, la verdad. Aunque de hecho tiene algo, todo esto que sí me parece una buena idea. ¿Qué mejor forma de mostrar que una religión es correcta sin hacer milagros diarios que tener un libro que literalmente diga cosas demasiado avanzadas para la época? Imagínense si en la Biblia o el Corán se mencionara la fusión o la fisión nuclear, o cómo se puede hacer. Eso hubiera estado bueno. ¿No sería un milagro científico, una prueba de que hay conocimiento sobrehumano detrás? Bueno, uh-huh. Es algo que siempre me he preguntado. No sé qué opinarán ustedes. Pobre Kedamono, no aprende a no traer lógica a la casa del Señor. ¿Cómo se te ocurre ser una persona racional e inteligente que tiene esas ideas básicas que da mono? Uh-huh. ¿No sabes que Diosito no se le cuestiona, solo se le acepta? En efecto. Jesucito no sabía de los microorganismos. Para nada. Pues aún así la gente le cree y piensa que es el hijo de Dios o Dios a veces, dependiendo de quién le preguntes.
Ay, ay, ay. Y sí, Kedamono, tienes toda la razón. O sea, si aparecieran cosas que la gente no podía entender en esa época y que fuesen explicadas de forma que ¿Cuál? ellos lo pudiesen entender, o incluso solamente nosotros, pero que estuviese bien explicado, que no tuviese que la gente dar estas excusas baratas de, ah, no, si tomas este verso y lo lees de este modo, se acerca levemente a esta explicación científica de algo que descubrimos hace poco. No, eso no es más que una excusa barata. Me recuerda a este pastor que decía, no, y miren, esta es la molécula de la vida y en este diagrama parece una cruz. Oh, Diosito, nos está hablando a través de esta molécula. Y, ¿Aló? no, es un diagrama. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí la lectura del Corán, la verdad, o por hoy. Fue interesante tener a Kedamono, espero tenerte más a menudo, estimado. Y eso lamentablemente no pudimos ver demasiadas cosas en su contexto histórico, ya que este sura en particular fue demasiado general. Pero no sé si te gustaría decir algunas palabras finales antes de que acabemos. ¿No? ¿Qué demono o yo? Ambos. Pues yo de palabras finales solo quiero decir que a pesar de que el Corán dice que estas ciudades supuestamente están a la vista de la gente, parece que la ciencia moderna nos dice, como lo decía que demono hace unos minutos, todavía es especulatorio, ni siquiera se sabe si ahí de verdad qué hubo o si hubo una ciudad y de eso todavía falta a determinar que en efecto fue Sodoma y Gomorra. Entonces, pues, creerás que no le estoy creyendo mucho al Corán, pero si tú, Teo o Quedamono quieren, les convence algo, bueno, eso ya depende de cada quien, ya son muy libres. No sé qué tú qué quieres decir, Quedamono. Quedamos en silencio, así que mientras se desmutea, a mí no me convence en lo absoluto. Y a ti queda Sorry, bueno. sorry. Una llamada de último momento. ¿Qué pasó? Oh, por si tenías palabras finales antes de que acabemos el episodio, la verdad, o algo que decir sobre lo que vimos. Pues que está interesante, digamos, primero poder ver todo eso de un punto no apologético, que es como el que te van a presentar todos los musulmanes, que de paso te intentan armonizar la respuesta. Que es curioso de por qué se necesita armonizar todo esto externamente en vez de que sea más claro de una vez escrito y que no haya duda. Lo que sí he escuchado es que esto no es así porque a fuerza necesita tener cierta armonía literal el Corán, ya que supuestamente cada letra y todo es una cuestión matemática muy compleja. O sea, que es una obra de arte literal, así como está, y una palabra más, una palabra menos, lo haría menos perfecto. Al menos eso es lo que yo he podido. Cierto, conozco esa excusa. Bueno, estimados, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Cualquier cosa, vamos a estar pendientes de los comentarios y no se olviden de que pueden apoyar con un cafecito. Y si no, no hay problema, siempre pueden, si ya están suscritos, darle a la Santa Trinidad, comentar, darle like o compartir, especialmente los comentarios, ya que quiero conocer su opinión. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí, gracias al público y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.